lo único que me hace dudar es una curva que hace el track así y después vuelve. Es para allá que tenemos que ir, tenemos que seguir yendo para el sur. Y este de acá se va a la bosta para el otro lado. Increíble. No creo que pueda superarlo todo este viaje. La verdad que... Porque tiene todo. Está teniendo de todo y falta el último todavía. Sí. El de los cruces de río. Bueno, voy yendo. No te se ve para alcanzarlo. Bordeando luego del camino de Piedra Pome, cambió ya un poco, contraste un poco diferente el verde. La verdad que es increíble, fuimos por todo ese caminito que se ve y está toda esta quebrada. Impresionante. Y vamos bordeando todo el caminito. La verdad que
No sé si un próximo viaje va a superar todo lo que hicimos en este, porque tocamos todas las superficies, arena, ripio, verde, y todavía nos falta la parte de los ríos, así que está increíble. Este viaje fue el mejor de todos que hice en mi vida. Una sombra para parar. Ah, está hermoso, boludo. Mira que es el paisaje. Bueno, acá se hace todo así. Bueno, con toda la energía del mundo, a continuar. Después comen sándwich. Oh, mía. Todavía debemos estar a unos 20, 30 kilómetros de Las Papas. No me fallan los cálculos. Ojalá sea menos, ojalá me equivoque y sea menos. Ojalá te fallen y sea menos. Sí, ojalá que sea menos. Thank you.
quién? Está bajando en punto muerto. ¿Estás bajando en punto muerto? No, no, boludo. No, te juro que tenés que ir frenando con el motor. No, no, porque me canso de... ¿Sabes lo que me pone nervioso a mí del Fer? No sé por qué va por la huella del precipicio, boludo. Tiene que ir por la huella del de adentro. Encima cuando va por la huella de adentro a veces, se le va para el precipicio. Eso, no, si le pasa lo mismo con la huella del precipicio, ¿qué hace? No tenés margen. Y este en punto muerto, ¿qué le va a decir? Pero voy despacito, frenado. En realidad hay muchos que bajan en punto muerto, no sé por qué. No, va en punto muerto. Todo el mundo dice que es lo peor. Y traccionando la rueda siempre. Es más, hay algunos que bajan con, hasta con el motor apagado. Estaba cansado de meter cambio. Pero no tenés que meter cambio, si tenés que bajar en segunda con el motor frenando. Son un chico desobediente. Sí. Y que no, y que no acepta las críticas constructivas. No, es verdad. Acepto. Muy bien, Diego. Le acepto la crítica, pero... Porque vos sabés, si vas traccionando y la tenés que sacar, la puedes sacar con algo de motor. Sí, con... pero yo no sé si es por esta transmisión o qué. Yo... Qué manera de bajar, culiado. Y bueno, yo también, pero aparte va a traccionar. ¿Sabés el problema de ir en punto muerto, Patri? Que cuando vos... ponle, si te va un poquito, si vos la tenés en segunda, la acomodás acelerando. En cambio, en punto muerto estás hasta el horno. Estás muerto. Porque vos no. Yo también vengo tomando segunda y primera. Y obvio, más vale. Con la segunda viene frenada la moto, y la que está todo por ahí suelto. Tira una tercera y de vuelta este es la segunda. Sí, una tercera es demasiado. La segunda es la justa. Porque a la tercera es como que vas muy rápido ya. Muerto. Es como darle el punto muerto en alguna raquita o algo. Eso es la papa, eso que se veía ahí. Ah, ya estamos. Mirá, vamos ahí. Vamos y descansamos un rato ahí, sí, y después tenemos todos los cruces. Tengo los dos piernas calambas. Yo también, boludo. Bueno, yo le... vos ya te veías que estiraba las patas. No, no hay más, boludo. Al fin, después de la ardua tarde que tuvimos, llegamos a Las Papas. Ahí nos ofrecieron saborizada. Bueno, acá tenemos un baño, allá hay agua potable. Bueno, no sé si será potable, en realidad yo no me arriesgo a tomarlo, pero hay agua. Y bueno, vamos a parar un rato y vamos a ir para allá porque hay mesas y sillas. Y después seguiremos para Fiambala cruzando el río, que dicen que son más o menos 64 veces, así que vamos a ver. Yo no las voy a contar, pero bueno. Vamos para allá. Natural, tío. Y bueno. Métela. No, dale, 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 dale. Acá, mira. Acá. Arbolazo. Arbolazo. ¿Qué árbol es este, Juan, vos que sabe tanto? Sauce. Mira. En realidad yo no tengo idea.